En estos manglares ubicados en las cercanías del puerto El Triunfo, en Usulután, se encontraba un campamento de pandillas, el cual fue desmantelado por las autoridades este miércoles. Como parte del operativo se incautó droga, armas de guerra, municiones y otros ilícitos. 8 armas largas de uso privativo de la Fuerza Armada, 6 pistolas calibre 9 milímetros, un dron, también un visor nocturno y abundante munición de calibre 5.56. Como también ustedes pueden observar, las 15 porciones de un aproximado de 2 libras de, al parecer, marihuana, y así también unas porciones de cocaína. Este golpe al narcotráfico que opera en las costas salvadoreñas se suma a otros efectuados en los últimos meses. Tenemos ya más de 4.5 toneladas de diferentes drogas que se han incautado. Esta tiene una sumatoria de más de 97 millones de dólares. Personas relacionadas con el delito de narcotráfico, la Policía Nacional Civil ha detenido un aproximado de 2.000 personas. Con imágenes de Manuel Boquín, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com.